Boca perdió ante River por 1-0 y todos los memes, como pudimos ver en el video, apuntaron a la gestión de Juan Román Riquelme. Y uno de los que le salió a pegar fue nada más ni nada menos que el presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X. El apoyo del presidente a la fórmula de Mauricio Macri y Andrés Ibarra, que enfrentaron a Riquelme en las últimas elecciones, fue público. El presidente de la Argentina acusa a Román de representar el populismo en Boca, por lo que cada derrota es destacada para resaltar su postura. En esta ocasión, Milei escribió: "No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, puedes hacer todo lo que quieras. Lo que no puedes es evitar pagar los costos". Todo junto a una foto del telón que estrenó recientemente La 12, haciendo referencia al ídolo Xeneize. También se apuntó a la polémica de Romero en la derrota de Boca. El arquero pidió disculpas a los hinchas tras la pelea que protagonizó con otro hincha luego de la derrota ante River en el Superclásico y explicó que "me puteó y se me fue la cabeza", y destacó que ni sus compañeros ni el técnico salieron a perder el partido.